Este es el origen de las palabras con Zagot. ¡Eso, Zagot! Gracias, gracias, gracias. Señor Zagot, bienvenidos al origen de las palabras. Bueno. Hoy tenemos aquí doña Mary, bienvenida. ¿Cómo está, mi chiquito? Tres sobrecitos de tres equipos. Doña Mary va a hacer equipo con doña Maruja. ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Doña Doris con Tristipedia. ¡Ah, no juego yo! ¡Ay, ay! No, mentira, sí, y don Cristian Hernández con don Oscar. Sí, sí. ¡Ah, la puta! Inician doña Mary. Bueno, primero un saludo muy cordial para una muy buena amiga. ¡Bomba! Para Marcela Calderón. Buena amiga mía desde hace muchos años. Marcelita, un saludo cordial. Una mujer fantástica, emprendedora, trabajadora. Admirable. A Marcela Calderón, nuestro saludo cordial. Y bueno, solamente eso era. Muchas gracias, don Jack Zagot. Una gran voz. Con muchísimo gusto, don Oscar. Y les decía, en estos sobres, vamos a hacer la dinámica de que una persona describe la palabra o la frase que le corresponde y la otra adivina sin decir obviamente la palabra que está. Pero en esta ocasión, para ponerle un poquito más de picante, son películas, son nombres de películas. Si la película se la saben, pueden decir que el actor tal, que la película trata de tal cosa sin decir el nombre. Okay. El tema va a ser, si no la conocen, que van a tener que acudir a todas las palabras para ya escribirla. Perdimos. Yo no sé nada. Vamos a ver. Doña Mary, ¿cuál sobrecito escoge? ¿El 1, el 2 o el 3? Cualquiera. ¿Cuál es como Maruja? El 2. El 2, deme el 3. Ok, el 2. ¿Quiere describir o quiere adivinar? ¿Quién describe? Yo ¿quién quiero adivina? Escribir. ¿Usted quiere escribir? Vamos a ver, Maruja. Muy bien. Maruja, pero es que Maruja, usted... Un saludo para Marcela Calderón. Ya pasó. Por favor, don Oscar, tienen dos minutos. Uy. El que haga la mayor cantidad de los equipos de aciertos es el que gana. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Muy bien, vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. Vamos, Maruja, vamos, vamos. Vamos, chico, espere, para ver. ¿Qué, Marujita? Pero póngale. Solo abriendo el papelito. Uy, Cheto, no, está demasiado difícil. Déjela fuera. Esa película se llama Déjela fuera. No, Cheto, vea, era un bichillo, que era un muchacho que tiraba unas esferas de dragón. Acuérdese. Dragon Ball. Sí. Esa es. Esa es. ¿Qué? No. Dragon Ball y le falta algo. Z. Sí. Eso. Muy bien. Qué estricto. Yo. Sí, demasiado. No, es que el Dragon Ball Z es otra cosa. Marujita, póngale. Ay, Cheto, vea que no. Pero mujer, lea rápido. Cheto, donde sale un montón de gladiadores matándose. El gladiador. No, Cheto, que sale un montón de matándose, que son un número. Cheto. Los 300. Sí. Dos aciertos. Hay un que es como un robot, Cheto. ¿El Robocop? Sí. ¡Eso! ¡Quítese de ahí! ¡Venga! Cheto, el que es un extraterrestre. ¡Este! ¡Sí! ¡Pero ya seguimos! Espérense, porque aquí no, un... No, a ver, siga. Cheto, que parece que está envuelto de papel la momia. En México. ¡Eso! ¡Eso! Porque seguimos. Es un vago, nada más, es un vago. A ver... Cheto, estos papeles están mal. A ver, rápido, rápido. Lea rápido, es parte de la dificultad. ¿Cuál año? ¿Cuál año? Un año. De... No es el 2020, era hace... ¿Hace cuántos años? Hace 10 años. No, mentira, 8. ¿Cuánto hace 8 años? ¿Cuánto hace 8 años? ¿Qué era? ¿El 2000 qué? El 2000... El 2002. No le digas. No, está mala esa. Ya está. ¿2021? No, Cheto, uy. No le digas. Matemáticas está malísima. A ver, rápido. Pero describa la película, mujer. Cheto, que es un carajillo que tiene un bichillo diferente. Ah, ¿puedo decir esto? Ya ve. No, esto no lo va a adivinar. Vamos a ver, es que siga. Está sacando la que le da la ¡ya gana. Sé! Un que era gordísimo. Que trabajaba. Tiempo. Tomatón. Esta era... ¿Qué pasó? No, era el profesor chiflado. Ah, yo pensé que era Tomás Tombro. Guárdeme esas, porfa.
El equipo 2 de Doña Mary y de Marujita tuvo 5 aciertos. ¡Eso! ¡Vamos ganando! Muy bien, sigue don Oscar con don Cristian. Ah, ¿el sobre 1 o el 3? Equipo 1, weón. ¿El 1? ¿Quién lo escribe? ¿Usted yo lo escribo porque yo soy muy bueno en películas. Sí, pero no puede sacar el tono. Saca una palabrita por una, no como doña Maruja. Si quiere, yo se la saco. Voy. El picadillo de papel, es que guarde. Ya está viendo todo. No es. Vamos ahora sí con Teo. A la cuenta de 1, 2, 3, don Oscar, describe. Un médico que se está durmiendo. Médico que se está durmiendo. Así se llama. Médico que se está durmiendo. El doctor. El doctor dormido. No, cuando tiene mucho sueño. El doctor con sueño. No, porque dijo sueño. Era el doctor sueño, es una película que se llama. Sí, saben. Otra. Esa es menos. Esta está fácil. Vamos a ver, don Oscar, póngale, don Oscar. No sé tampoco. No, don Oscar, por favor, don Oscar. Pero no las ha visto. Vamos a ver. Solo he visto algunas, son conocidísimas, don Oscar. Pero haga descripción de las palabras. Sí, si no conoce la película, escríbalo con palabras. Cuando va en la mañana a salir ese montón de difuntos. En la mañana, la noche de los muertos. Pero en la mañana, güey. La mañana de los muertos. No, no. No. El amanecer de los muertos. Eso es el amanecer de los muertos. ¡Ya pegó una! La película famosa del montón de perros. Que tiene manchitos. Siento un dálmatas. Todos aciertos ya. Uh-huh. El que Rocky hizo en los toros una vez con el osito. Ted. Ted de la película. Fue un éxito. El de Batman. Batman y Robin, ¿no? El Caballero de la Noche. No, el otro. Batman, el Guasón. Ese. Guasón, Joker. El de Batman. Ya, la que tiene que ver con lo que Alan le devolvieron. Cuando se iba a casar, que le devolvieron. La los película. Peluches. No. Lo que se pone en los dedos. El anillo. La película famosa. El Señor de los Anillos. Ese. Los peluches. El arca de Noé. Sí, güey. No, porque nada más está terminando. No, es que la película se llama Noé. Se llama Noé. Se llama Noé. Perdiendo tiempo. Tiempo. Lo que a mí me gusta, güey. Ah, no, esta no, güey. Tiempo. Ya las crees, Ignacio. Striptease. No saque más, no saque más. Don Oscar, no los meta, esas no las meta, por favor. Ah, la puta. Porque ya se quemaron. El equipo 1 de don Oscar y de Cristian Hernández tuvo 6 aciertos. ¡Ay, qué bolilla! ¡Van ganando! ¿En serio? Sí, 6 aciertos. Ahora va doña Doris con Tristipedia. Va a describir doña Doris. Vamos a ver cómo nos va. Yo encantada. Va a describir doña Doris. Rápido, ¿verdad? Ay, sí. A la cuenta de 1, 2, 3, corre tiempo, doña Doris. Eso, vamos a ver. Son muy guapos, andan con trajes enteros y hay cucarachas con una pancita. Hombres de negro. Ay, sí. Espérate. Rápido. Es un fantasma que hace... ¿Gasparín? Sí, vamos volando. Esta otra son los que hacemos aquí, pero más largo. Paso. Puede pasar. Ridículo. La película era Voces del Más Allá. Lo que hacemos de aquí, pero más allá. Más largo. Tiene corona y es un insecto. Tiene corona y es un insecto. Sí. No es el alacrán. Es un sinónimo. El escorpión. Sí, dorado. Tiene corona. El escorpión coronado. El manda. El manda. Ah. El manda, tiene un trono. El rey escorpión. Ah, eso sí, eso sí. ¡Ay! Esta no. ¿Qué celebramos el 15 de septiembre aquí? El Día de la Independencia. Bien. Era sido Rock que dice que el acta de defunción, güey. Hacen una canción con boxeo. Rocky. Uy, súper bien. Ahora, ¿qué hace Tristán cuando maneja? Va. Chocar. Máxima velocidad. Uy.
Sí, sí, no, está muy difícil. Es un muñeco, no es el de Cartago. Tiene un cuchillo. Chucky. Uy, súper bien. Es el de Cartago. Es un payaso con globos rojos. It. Sí, pero en español. Eso. Uy, súper bien. ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Qué hago yo cuando no digo la verdad? Y soy hombre. La mentira. ¿Qué soy? Mentiroso. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Se nos fue tiempo. Muy bien, el equipo de Tristipedia y Doña Doris tuvo 9 aciertos. ¡Súper bien! Nos queda una siguiente ronda, ¿la hacemos o lo dejamos aquí, señor don Oscar? ¡Otra! Muy rápido, tiene que ser, güey. Bueno, entonces vamos a hacerla otra vez. El que gana esta, gana todo. Pero en esta oportunidad... ¿Con lo que queda? Doña Mary describe, le vamos a cambiar los sobres porque usted ya vio... Sí, cierto, porque yo vi ya el... Ya vio todas. Yo describo. Muy bien, viene el equipo de Doña Mary y Marujita... A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Lista! El que se le hundió el barco. ¿El titán? ¡Eso mismo! Vamos a ver. Dele. La liga va ganando. Ahora sé qué es el qué. El campeón. Sí, pero ¿cómo le dicen a la liga? El animalito. El león. ¿Y si le pone corona? El rey león. Eso mismo. Vamos a ver. Cuando a uno le quitan... No tiene la carita. ¿Es qué? ¿Sin qué? Descarga. ¿Sin máscara? No, ¿sin qué? ¿Cómo sin...? ¿Cómo se llama lo que tengo en la carita? ¿Sin cara? No, otra cosa. ¿Cómo? Si le cambie eso, porque yo no entiendo. ¡Sin rostro! Vamos a ver. Esas palabras yo no me las sé. Vamos a ver. Aquel chiquillo musculoso con la bendita que así... ¡Marco! Que mataba a todo el mundo. Que iba a la guerra. Con cuchillo. ¡Ensayadora! ¡Ese mismo! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes. Después. Miércoles. Después. Jueves. Después. Viernes 3. Eso mismo. Eso es. Hay que llevarlo para jueves. Que no importa. Casi empieza el lunes, güey. Dale. Vamos a ver aquí. Es un como. Sí. Ay, no, ¿cómo lo digo esta? Vamos a ver. Vamos a la primera comunión y ocupo el qué. ¿Qué? Cuando uno va a la primera comunión. La vela. La persona va y quién es el, qué es el padre. ¿El qué? No. ¿Qué el es padrino? De... Eso mismo. Eso mismo. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita en Estados Unidos? Las elecciones. Pero otro sinónimo. Las votaciones. Ajá. Pero si son muy románticos, entonces son qué. Los votos de amor. Eso mismo. Seguimos. Ahora sí, un muñequito así, con gorrita así, toda la cosa de verde. Tiempo. El Grinch. Tiempo. También. En esta ocasión superaron la anterior, esta vez tuvieron 6 aciertos. Bueno, ya hay algo y salgo. Bueno, voy yo otra vez. Bueno, va el equipo de don Oscar, pero esta vez no va a escribírselo Cristian. Ah, no, pero ahora yo pego, no pego ni una, güey. No, pero es que ya tienen que cambiar, don Oscar, esas son las reglas. Cuenta de 1, 2, 3. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Cuando uno le pega el sol, ¿qué hace contra una pared? ¿Qué se ve? Contra cara. No, ¿qué se ve? ¿Qué? La sombra del amor. Esa misma. ¡Ay, ay, 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 ay! Los que se ponen un parche en el ojo son y andan en el mar. Pescados. Los vikingos. No. Andan en el mar con un parche en el ojo. Y andan atacando otros barcos. Medio ciego. Los putos, sí, se me olvidó. Sí, que tienen un perico aquí. Ah, no, un periquito. Sí. El Capitán Garfio era. ¿Un qué? Un pirata, weón. Y los que son de allá. Los piratas del Caribe. Esa misma. Ay, puta, son de allá. Que son de allá. De allá es. Ay, Dios mío. Todos le tememos en el mar. Siempre anda con unos dientotes atacando a la gente. Tiburón, weón. Sí. Yo tenía una novia que le decían tiburón, weón. Cuando uno va en una máquina del tiempo va al... El túnel del tiempo. No. Dale. ¿A dónde va uno? ¿Al qué? Al futuro. Entonces la película es... Y cuando uno regresa, es...
Futuro. Futuro del Caré. No. Volviendo el futuro. Casi. No, el verbo. Paso. ¿Cuál es la película? Volver al futuro. Ah, no la vi. Cuando uno es grande pero quiere ser pequeño, es... Enano. Grandes enanos. No. ¿Qué pasó, Luis? De la edad de 0 a 8 años, ¿son? ¿Qué son? Niños. ¿Entonces qué? ¿Son? Niños. ¿Le falta algo ahí? Niños con hambre. Niños. ¡Tiempo! ¿Cómo llama la película? Son como niños. Ah, no, entonces no la vi. Dos aciertos esta vez, don Cristo. Esa no la vi, güey. Dos aciertos. No, solo nos queda ahora la Tristipedia. No. Le describe ganando. A Doña Doris. Culo de güey. Tristipedia, listo. 1, 2, 3, describe. Ok, un educador que no está bien de la cabeza es... Profesor que no está bien de la cabeza. El doctor Dolero. No. Está bien. ¿El profesor? ¿Qué le pasa a aquella? El profesor Chapatín. No. El profesor... ¡Paso! Ok, con Sharon Stone, me parece. ¿De qué trata la película? ¿Qué le pasa a aquella? ¡Paso! Un aeropuerto es... Grande. ¿Una qué? ¿Cómo se le llama? Una aerolínea. Es una película con Tom Hanks. ¿Qué se llama? La aerolínea. No. La aerolínea. Usted va a la... A la luna. Cuando algo se acaba... Al carajo. La de dinosaurios. Jurassic Park. Sí. Esta es con la anterior era la terminal. Con Brad Pitt. Con Brad Pitt. ¿Qué? ¿Qué hace? Ay, ¿cómo se la escribo, hombre? Y llevarlo así, con un chupasangre. ¿El vampiro? No. ¡Ay! ¡Destino! ¡Ponele! 30 segundos. Es con Brad Pitt, la película con Brad Pitt. Hay muchas. Sí, diga alguna. Ninguna me la sé. Que es como... Está peor que yo. ¿Cuál era, Christian? ¿Conoces a Joe Black? Sí. Eso era. El que hace el superhéroe que es un murciélago. ¡Batman! Ajá. ¡Otra! Estos que tiran fuego por la boca. Los de pelando el ojo. No, los mitológicos. ¡Tiempo! ¡Escupen fuego! ¡Tiempo! ¡Vuelan! ¡Dos aciertos! ¡Ya! ¡Dos aciertos! ¡El dragón! Al final el equipo de Doña Maruja y de Doña Mary tuvo entre las dos rondas 11 aciertos. El equipo de Don Oscar y Don Cristian tuvo 8 y 11 también. El equipo de Tristipedia y Doña Doris, hay un empate en el primer lugar. Por lo menos. Una película más cada uno. Así rápido. Una. Una película, no es que yo ya no queda. Los que quedan son las que están ahí en los sobres. Sí, yo le regalo dos. Y hay más ahí. No sé si quedaron en los sobres. Si no, queda empatado el asunto. Queda empatado. Ay, qué dicha que ganamos. Con 11 aciertos hay un empate. Sí, y Don Oscar, usted quedó con 8 al final. ¡Ah, la puta! Muchísimas gracias. Chao. Este fue el origen de las palabras. Hoy adivinando las... Muy bien. Muy bien, Don Jack Sagot. Casi ganamos de no hacer sido porque escupe fuego. Gracias, Don Jack. Nos hemos divertido mucho y gracias a todos, porque gracias a ustedes estamos celebrando 19 años de Pelando el Ojo. Oiga. Usted también puede celebrar con nosotros y puede reír y puede disfrutar, porque cuando vaya a Toyota le vamos a decir... Definitivamente tiene que hacer ese trato. Los mejores paquetes de beneficios están en Toyota. Buenísimos. Para que usted los aplique como más le convenga. Si los quiere aplicar en el precio, en la prima o en accesorios, usted lo aplica donde quiera. No espere más y estrene su Toyota 2021 con las mejores condiciones. Vamos, hagamos un trato. Tristán, usted me cuenta qué dice la gente.
Muchos comentarios. La gente participa en esta sección de Don Jax, el origen de las palabras. Dice, además, Rocío Brenes Ileski, que le den tres bloques, pero a Don Oscar, porque me hace reír muchísimo. Adam Guzmán dice que él sí pegaba la del profesor chiflado. Edgar Garro dice que estaba fácil la de la terminal. A través de... Sí, la gente sí está participando. Dice, les juro que hoy he disfrutado muchísimo. Me he reído como nunca, y más con Don Oscar. Gracias de verdad, nos escribe Ale Sánchez. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Pelando el Ojo. En Colby Negocios sabemos lo que significa tener un negocio y mantenerlo en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Por eso tenemos para su pyme soluciones como Colby Microsoft 365, también nuestra fibra óptica de hasta 500 megas, que le van a ayudar a reinventar su negocio y, por supuesto, a seguir creciendo. Porque cuando una puerta se cierra, una ventana se abre. Hablemos de negocios. Marque 800 Colby Pymes. Ya volvemos, tenemos más de Pelando el Ojo. Qué maravilla. Ya me vino Marcos cortando sus...